战术。但是 <music> Esta noche me gusta abrir las puertas de mi casa como un gran anfitrión. El telón se abre cuando llegan mis invitados y acá no hay aplausos ni libreto. Todo transcurre en una charla descontracturada. Mi living es el escenario y yo el anfitrión de un espectáculo íntimo y sincero. Esta noche quise reunir a dos artistas muy diversos. Cada uno ama el teatro, pero de una manera diferente, con algo en común. Descubrieron el amor trabajando. Ella es actriz y cantante, una mujer histriónica y verborrágica. Él es humorista, productor teatral, político y padre de tres hijos. Ella se define como una mujer con ganas y el arte es su revolución interior. Él asume que es impuntual por naturaleza y que disfruta de hacer reír a la gente. Recibo esta noche en mi living a una artista todoterreno legada por el paracultural y al cómico político que hizo carne la vocación. Llegan a este último Muy Muscari, Nito Artaza y Karina K. Karina K y Nito Artaza. Karina K, Nito Artaza, bienvenidos a Muy Muscari. ¿Cómo les va? Muchas gracias por invitarnos. Gracias, de verdad, muy bien. Me vengo a. Me venga a contagiar un poco de talento, con cariño y con vos, ¿eh? porque estamos <laughs> preparando ahí el, el espectáculo. Qué linda. Vuelvete. Vuelvo a elogiar tu escenografía. Bueno, es, es un poco como estar en ¿Qué? mi mundo. Me preguntaba recién en qué momento de la vida te agarró, Nito. Y mira, me agarraste en un momento de mucha armonía, de mucho amor, este, con, con Cecilia disfrutándonos mucho. Y, y también en un momento que, bueno. Ahora que no, no soy funcionario, aunque tengo mi pasión así por la política, produciendo, estoy produciendo dos o tres espectáculos, o sea que tenemos teatro en Mar del Plata. Bueno. Y ahora produciendo La jaula de las locas, así que... En Te un momento muy en diciembre, ¿no? Muy lindo, en diciembre, a, a partir del 20 de diciembre. Y en un momento muy bueno, familiar, qué sé yo, con mis hijos. Sabrina Artaza se fue a vivir a, a Francia, porque este, él y el hermano son este, franceses, los dos primeros hijos, los dos mayores, digamos. Y disfrutando también de Leandro de mi hijo de 24 acá en Buenos Aires, y mi hijo que vivía en Barcelona, el otro, perdón que me flea <laughs> hace un poco, va a ser uno de los personajes acá en la Jaula de las Londres. Bueno. Lo, lo convencí, vino de vacaciones y le dije, Juan Manuel, <laughs> quédate Genial. que me gusta este personaje y bueno, qué se entusiasmó y se queda. Y, ¿y en vos? tu caso, Karina, ¿en qué momento te agarró? Y yo también, como Nito, con mucha plenitud, este, en, en el referente al amor. Eh, en cómo me siento yo como una mujer eh, autorrealizada, eh, con un trabajo que adoro y, y que estoy este, viviendo con mucha satisfacción. Este, recibimos el premio ACE como Mejor Comedia del Año. ¿Qué hacemos con Walter? Una obra que dirige Juan José Campanella, que escribió él junto a Emanuel Díez, un talentoso autor muy joven. Y, y bueno, con un equipo de trabajo que la verdad estoy muy orgullosa de mucho talento: Campi, Miguel Ángel Rodríguez, Victoria Almeida, Fabio Aste, este, Federico Tone, Aracelidovsky. Los nombro porque eh, somos pocos en escena y nos, eh, es un, un grupo muy hermoso lo que hacemos eh, en, en, es, en, el, en el escenario cada noche. Este, nos une cada vez más desde el corazón. Mientras los escucho, pensaba, ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué haces esto, Nito, y no otra cosa? A mí me gusta, me, me entusiasma. Para mí esto es mi, mi, mi profesión, este, digamos, de una habilidad. Sí. Hice una profesión, pues las imitaciones, la simpatía para. ¿Cómo empezaste con las imitaciones? Y empecé con las imitaciones primero pidiéndole plata a, a mi papá. Le imitaba, yo imitaba muy bien a mi mamá. Entonces, para escaparnos con los chicos, porque necesitaba plata, Pero decía: Toto, dale platanito. Le decía desde, desde la cocina de casa. no Y papá, que estaba trabajando en la carpintería. Me este, decía, mira, tu mamá me dijo que... ¿Cuánto te dijo? No sé, papá, pero dame. Entonces, me un poco. Y ahí descubriste que podías imitar. Sí, imitaba muy bien a mi mamá, imitaba muy bien a, al comisario del pueblo. A veces las estudiantinas se llevaban a algunos presos, mamaba o amigo, y yo lo llamaba hacia la voz del comisario, decía, o lárguenlo nomás, por favor, y qué sé yo. Entonces, nos lío. Por ahí muy mi papá bueno. me despertaba con algún que otro cintazo. Pero bueno, no... Y eso me encantaba, hacíamos jodas. Y ahí ahora. descubriste sí, sí, sí. que tenías una y venia que para eso. Tenía una habilidad, y bueno, ahí en la fiesta de la Naranja, mi querida ciudad de Bella Vista, le gusté imitando en su momento por primera vez al, al gobernador, que estaba en la provincia en ese momento, ¿no? Sí. Y entonces, y así imitaciones y hacía personajes del pueblo, y ahí me di cuenta que, bueno, vine a estudiar acá periodismo en Buenos Aires y. Y me di cuenta un día que trabajaba en un colegio, también en la NET 13 acá de Capital, y los pibes me llevaron a un boliche porque yo hacía rutinas. Y, y ahí Sin darte cuenta, cuenta que, que y estabas haciendo día, Después de tantos años me di cuenta que podía vivir de esto. Que de podías cobrarlas. Sí, que podías claro. cobrar. <risa> <risa> y traté de perfeccionarme. y este, este, Te digo, hubiera aprendido más. Le digo hoy a los jóvenes, sí. a los que están con entusiasmo. Si tenés una habilidad. Hay que hacer la profesión, pero decir, eh, estudiar canto, eh, lo que te guste, desarrollarla, estudiar teatro, eh, canto, acrobacia, lo que venga, estudiar mucho teatro, porque yo este, hubiera querido tener mucho más técnica, eh, sobre todo en el canto, claro. en el baile. Eh, me hubiera gustado desarrollarme Gracias. más en eso, ¿no? Pero algo, soy medio un busca. <laughs> Karina, ¿por qué haces lo que haces? Mira, un poco eh, volviendo a la, a la génesis, como contaba este nito, eh, yo era una nena muy inquieta. Este, en una familia donde mi papá era psicoterapeuta, uno de los eh, que trajo el psicodrama a la Argentina junto con Tato Pavlovsky. Y, y bueno, este, yo eh, tenía el estímulo de mis padres, mi mamá era artista plástica, mis hermanos y yo siempre estuvimos estimulados, fuimos a la Escuela Vocacional de Arte, lo que, que era el Colegio Labardén. Sí. Entonces eso también este, fue como, como muy, eh, fue un apoyo y un regalo de tener una familia que al contrario, como he sabido de otros artistas, que no, que los padres dicen, no, te morís de hambre haciendo teatro. Al contrario, no sé, nosotros tuvimos la, la gran buena fortuna de tener padres que, que estimularan ese, ese amor por el arte y ese, también ese espacio de reconocimiento, ¿no? Que te permite la actuación. Eh, yo me di cuenta en la escuela secundaria que imitaba a Nini Marshall, porque mi mamá nos hacía ver mucho las películas de <laughs> Nini Marshall, entonces, ¡ah, imitaba! ¡A catita! Claro, catita, como caminaba y todo. Bueno, y, las cosas que hiciste, ¿no? y después la hice, muchos años después, 20 años después, Lino Patalano me produjo este, y se nos fue repente y bueno me entrenó la hija de Nini Marshall era para mí un regalo era como entrar a la, la, la universidad marshallesca viste Del, de la actuación con la técnica con la forma de hablar de los personajes de ella este, realmente bueno me siento en ese sentido que este, que, que aparece así eh, a partir del juego, del, de, 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 como, como Nito contaba de las imitaciones, ¿no? de algo muy este, te das cotidiano. Cuenta, es una estrella del musical, <laughs> Karina. ¿Eh? Y no me lo esperaba. Sabes que hace un rato hablabas de, bueno, de lo que vas a hacer ahora, de la jaula, y cuando yo leí del proyecto me pareció poco habitual para Nito. Entonces sí. eso me lleva a preguntarte, también cuando, cuando me enteré que Karina estaba en ¿Qué hacemos con Walter me pareció lo mismo. Digo, venís haciendo personajes eh, totalmente personales y únicos, y ahora de golpe en un espectáculo grupal y de sí, campanela, sí, digo, como. Sí. Me, me lleva a preguntarles, ¿por qué eligen lo que hacen? ¿Cuál es el ordenador para decir, esto sí, esto va con mi momento, ahora voy a hacer la jaula, ¿por qué? Bueno, en este caso a mí me gustó mucho la historia, yo había visto la, la película, sí. y es una historia de amor, en definitiva, sí. es una historia de amor. Pero que tiene, eh, bueno, por ejemplo, de amor y también de prejuicios, aún hoy, sí, ¿no? Sí. En, el, eh, en, en el mundo, digamos. Y me gustan las canciones de. Son inolvidables las canciones de, la de Las Jaulas de Locas, de la calle Ford. Sí. Eh, tiene las mejores canciones de Brovia, digo yo, porque vos sos una especialista, pero tiene hermosa, como soy como soy. Sí, o, sí. Eh, Emblemas, digamos. En, sí, realmente y este y no deja de ser siempre una, una historia de amor hermosa me gustó mucho eh, yo disfruté mucho de las dos películas que vi y, y después las vi dos veces en, en teatro, teatro ¿no? claro. y, y bueno y, y Cecilia que es eh, además este viene del musical eh, Experta, me entusiasmó ¿no? mucho ella va a hacer la dirección y sol toda la adaptación así que no, no sale de la casa o sea que cuando te metes en la adaptación vivís con esos personajes claro. ficticios no claro. y ya está metida ahí todo el tiempo eh, y está dirigiendo, me encantó lo de la Vía también. Eh, primero, en realidad, el, el, el proyecto original había nacido un poco con la idea con Pepito, sí. y después no nos pusimos de acuerdo con Pepito, cosa que a veces es habitual con Pepito. <laughs> eh, Pepito y yo también, digo, tenemos cada uno nuestro carácter. Y, y ahora con la Vía eh, ya es un, ya es un, un hecho, digamos este, ya es un proyecto, estamos ensayando desde hace un año. Ahora, ¿por qué hacemos lo que...? Mira. Yo creo que en el mundo hoy se entra a preguntar. Uno tener éxito es hacer lo que a uno le gusta. José? Es decir, hacer lo que a uno le gusta. Ese es el éxito. Y sí, cool. por ahí eh, algunos piensan. ¿Te ha que, pasado bueno, al revés de estar haciendo lo que es muy exitoso, que la gente viene, pero que para vos no era ningún éxito o no era nada importante? Ha pasado importante. pocas veces. Yo he tratado de hacer siempre lo, lo que me lo gusta. Que lo hago en mi vida, lo hago en mi libre albedrío, digamos. Y sí. Es tan lindo. Ese es el éxito. Hacer lo que a uno le gusta. Porque si no, uno piensa que el éxito es ser conocido, ese yo, este, o, o estar en programas este, que, que, claro. que te dan una trascendencia. Yo creo que por dentro uno se siente mucho mejor cuando haces lo que te gusta. Totalmente. Ese es el éxito. Karina, en tu caso uno ve una carrera muy pensada, o eso es lo que se ve de afuera, ¿no? <laughs> vos, no sé, se te... te vio hacer un. No sé, yo soy muy seguidor tuyo, pero digo. Y nos conocemos claro, hace mucho. Claro. Te vi en venir. <laughs> Se vi en una obra con Julio Chávez, sí. eh, haciendo silla, eh, el otro el, el otro lado del arco iris era... Sí, al, fi, el fi, al, final al final del final arco iris, arco iris sí. Como personajes Yugarla, tan potentes, sí. ¿no? muy, muy además antagónicos. Sí. No Ahora, ¿por qué elegiste una comedia grupal? Ay, ¿Por qué elegiste sí. los proyectos? Mira, eh, cuando me llegó el libro de Campanella lo leí y, y realmente me reí, lo disfruté tanto. Encontré eh, un... Hondura en, en todo lo que es la, el desarrollo de, de cada uno de los personajes, de lo que les pasa, esa um, radiografía de la eh, idiosincrasia argentina en el marco de una reunión de consorcio, que es como una microsociedad <laughs> donde están todos esos... Este, um, eh, es, es la famosa grieta sí. de la que tanto se habla, pero que en definitiva es la grieta del corazón, de la no aceptación de la diferencia de pensamiento del otro. Y por supuesto siempre, como en toda obra o película de Campanella, eh, el conciliador, el personaje que busca eh, encontrar un punto en común entre tanta diferencia. Y, y bueno, me, ¿En qué me... momento decís que sí a una Ay, obra? ¿Cuando te vibra, leí... cuando te reís? Sí, primero cuando... me, ident me, me, me identifico con el personaje, con lo que dice, lo voy visualizando. Ya empiezo a imaginarme mientras lo leo dos, dos veces, leo la obra hasta decir el sí hasta a, a, o, o ver qué me pasa. Este, y cuando ya inmediatamente, cuando no me siento reflejada con el rol, ya me doy cuenta y digo, no es para mí. Pero en, en este caso, esta locutora, Nelly Quintana, un <laughs> personaje, una comunicadora muy que en los 80 fue muy famosa, que ahora está en decadencia, es como la, la analogía del de, 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 mismo, el, el mismo edificio donde ellos viven, están decadencia como en ruinas y es un poco sus vidas está en esa declinación en esa etapa de buscar las glorias del pasado ella que se jacta de haber tenido poder en su momento y, y me, me pareció muy interesante porque pasa por muchos estados emocionales nelly es muy imperativa muy mal hablada este y, y bueno está hay, hay no sé cada 30 segundos un remate no está muy bien pensada muy bien escrita y mucha musicalidad en el texto no. conjunto, en la dramaturgia, eso me encantó, muy cuidado de parte de Campanela y Emanuel Díez, este, el material. Y, y yo me reí dos días seguidos, me iba acordando de las situaciones y le decía a Cintia, a mi esposa, <laughs> le decía: no puedo, no puedo parar de reírme de, de acordarme de las situaciones. Si esto me pasa, que me pasó pocas veces Leyendo. o nunca, creo que le va a pasar al público claro. y va a reverberar. Y vos ves a la gente que se rió y se rió y se rió, y, se rió, y al final, cuando termina la obra, una reflexión. Y, y los ves así como medio lagrimeando, y digo, mm. esto es, este, esto Lo es realmente. Y te sí, para decir sí, que sí. sí, sí. Nito, eh, uno te conoce, ¿no? De la televisión, tu personaje, eh, tu personalidad. Yo particularmente crecí viéndote en el mundo del espectáculo. Pero, ¿cómo es Nito cuando no está en la televisión? El mito verdadero, digo, no porque el que veamos no lo sea, sino porque todos nos armamos un y bueno, personaje. bueno, pero todos social. nos armamos un poco un personaje, careteamos un poco cuando claro. nos a claro. la televisión, nos ponemos otro perfil. <laughs> yo de hoy este, soy un, un, un hombre que está... me gusta jugar al fútbol, me gusta tomar mi vinito, me gusta disfrutar mucho de Cecilia. Con Cecilia estamos todos... Yo no me imagino el mundo sin Cecilia sí, a mí no. No hay. <laughs> Es como estar en el paraíso con ella a veces. Además tiene una historia muy larga, es, mucho sí, tiempo para lograr mucho, estar juntos. Mucho amor de idas y vueltas y, y hoy nos estamos disfrutando mucho. También, bueno, tengo mis preocupaciones por el país porque tengo mi, mi pasión por la política. Voy sí. a corrientes mucho, corrientes en mi provincia. Este, soy muy, eh, cuido mucho el tema de la casa, yo soy muy casero, pero últimamente con Cecilia me volví más todavía. <laughs> Pero me gusta tener mi fulito con mis amigos, me gusta estar pensando a ver qué comedia. Esto pensamos los de la, de la comedia. En el caso de la comedia, tiene un paso de revista la la calle Fall. Claro. De hecho, sí, de hecho. Este, de hecho este, trabajan en un lugar que sí. tiene adelante el show. Claro, todo es la calle Fall, es un, es un es un uh, un local, digamos, donde hay show, donde hay chicas, donde hay chicos. ¿Te gusta mucho la revista? A mí me gusta la revista, sí. A mí me gusta más el show que la revista. El show. Ah. Pero me gusta mucho el show. De hecho, vivo haciendo show todavía, permanentemente. Este, con, con Cecilia, juntos solo. Hago mucho show con Miguel, que yo lo disfruto mucho. Eh, ahora que estamos ensayando con, con Raúl, con más de 15 actores que nos acompañan. Bueno. actrices ¿sí? y, y con Cecilia, sobre todo. Te digo que. Este, es como estar en el paraíso esa mujer qué bueno, lindo Cecilia dependiente qué tu lindo caso, Karina bonito. cómo sos cuando no estás trabajando cuando no sos la Karina artista y bueno soy muy casera sí <laughs> me encanta me encanta cuidar mis plantas estar con mi esposa este, disfrutar de nuestras mascotas sacarlas a pasear planificar dónde nos vamos de vacaciones eh, planificar el teatro juntas porque de hecho, este, bueno, yo escribí una obra mamá punk, sí. eh, una antiópera inspirada en Nina Hagen, en esta excéntrica cantante alemana de los 80, y, y bueno, que yo cuando acepto hacer que hacemos con Walter, eh, le dejo a Cintia, este, digamos, el, eh, le paso la posta, ¿no? digo, seguilo vos la obra, y realmente con mucho éxito, ella ganó el año pasado el premio UAU como mejor actriz en teatro musical por la versión que hicimos en el Maipo, y yo hice una reversión con ella, con una mamá punk más joven, más este, histriónica y, y bueno, la verdad que seguimos haciéndolo donde nos llaman, este, estamos ahí con con el apoyo de la Embajada de Alemania, este, con propuestas para, para salir a festivales este, por Centroamérica y, bueno, moviéndonos mucho como autogestión, como autogestión que vos conoces, de hecho, nos conocemos de hace sí. tantos años y, y, y siempre, bueno, valiéndonos de nuestras propias determinaciones, deseos y convicciones. Y, y, bueno, estoy en una etapa de mucha plenitud y mucho agradecimiento, fundamentalmente. Mm. Estamos con un hombre y con una mujer hoy. Karina acá y el señor Nito Artaza. Vamos a un corte, cuando volvemos vamos a seguir hablando, hay mucho para hablar. Sexo, amor, comida, dinero. Bellino. Nos quedan muchos temas por tocar. <laughs> Aparte tenemos que ir a un corte que a estas pobres personas no les conviene nada para tomar. Ya volvemos. <laughs> o sea, empieza lo más divertido. ¿Qué ahora. quieren chicos? Tengo agua, gaseosa light o vino. Y... Ah, pues. Yo gaseosa. No, no sí, no, no. gaseosa. Karina, antes hablaste de Cintia y en tu caso, Nito, hablaste de Cecilia. Sí. Quiero hablar del amor. ¿Qué es el amor? Más allá de que para ustedes son estas personas, ¿no? Ahora, pero digo, el amor eh, o esta relación que tienen ustedes con el amor la tuvieron siempre, la pudieron ir construyendo con el tiempo. Ahora encuentran el amor. Digo, ¿cómo se llevan con el amor? En tu caso, Karin. El amor para mí es un estado que tiene que seguir eh, creciendo a partir de esto que vos decís de la construcción, del ejercicio del respeto, de la tolerancia de, frente a las diferencias que también existen porque somos seres humanos individuales, encontrar una mirada en común, no de embelezamiento, de mirarse una, en mi caso, una a la otra, sino de, de mirar hacia dónde queremos ir juntas con, este, con esta familia que estamos eh, gestando, creando, formando, este, ¿Cuánto hace que están juntas? Eh, cuatro años, cuatro años y medio, este, casadas hace tres años y medio. ¿Te, te imaginaste alguna vez casarte? Sí, eh, pero no... Lo imaginé, pero no, no me imaginé que podía ser tan plena y tan feliz. Mm. Pensé que por lo que veía a mi alrededor o por experiencias de la familia, de mis sí. padres que se separaron. Este, decía no, no creía bueno el matrimonio es nada es un trámite es eh, para otros un sacramento no sé, para otros una, una bola de fraile claro. pero para mí este el casamiento lo que generó fue unir algo desde el corazón nosotros nos casamos a través de la, de la filosofía budista sí. y y, este, y eso fue lo interesante en la, en, la, en la mirada y la perspectiva de la filosofía del budismo, que no habla de hasta que la muerte los separe, sino habla eh, por la eternidad, mm. porque eh, habla y profundiza sobre el encuentro de corazón a corazón. ¿no? Este, es una, una observación y una mirada que hace mucho más profunda que en el plano de lo terrenal de lo, de lo presente. Sino que se prolonga en el tiempo y espacio. ¿no? Eh. Eh, por eso me interesa tanto este, esta forma de pensamiento tan, tan expansiva. Además, este, la organización Soca Gakai, que significa Soca creación de valor y Gakai sociedad. Eh, está en 192 países y es eh, de las pocas organizaciones religiosas que aceptan matrimonio igualitario. Mm. Entonces, para, para mí, bueno, para nosotras fue eh, un orgullo poder eh, haber este plasmado y sellado y concretado nuestro, este, este, nuestro lazo desde un plano que nosotras tanto valoramos y respetamos como es la filosofía del budismo. ¿no? Nito, el amor, Cecilia. Bueno, yo soy un libriano que vive para el amor. ¿Siempre fuiste muy enamoradizo? Sí, siempre. Yo, este, eh, en fin, en mi vida eh, ponía siempre importante lo primero el amor. Ajá. Me gusta hacer, decir este, que me, me aparezcan cosas en mi vida, que me sorprenda. El amor siempre me, me, vivía para eso. Y bueno, y que en el caso de Cecilia, no sé, yo no le aconsejaría a nadie que se case, sinceramente, pero sin embargo. Eh, eso es, por supuesto, una, un pensamiento individual de cada uno, ¿no? Pero, sin embargo, yo con Cecilia eh, sentí esa necesidad. Y ambos, no necesidad, sino ponernos de acuerdo así. Era como estar todos mojados y no vamos a tener el agua, es lo mismo. Claro. Y yo lo disfruto mucho más este, hoy estando en pareja, lo disfrutamos que a veces vernos esporádicamente como nos veíamos, o seguir de novios, es qué sé yo. No, compartir la vida a mí me superó, fue mejor todavía, ¿no? Pero hay que cuidar siempre el amor, hay que cuidarlo. No bueno, hay que cuidarlo, hay que... La historia tuya con Cecilia, ¿cuánto tiempo lleva? Yo soy lleva? menos este, eh, eh, metafórico que, que clarito. Pero digo, ¿cuánto en el hace tiempo? Hace mucho, hace cerca de 20 años que nosotros nos conocemos. ¿Cómo se Ahora que empezamos a... por 20 años. No, porque nosotros, eh, bueno, yo eh, cuando nos conocimos... Este, ya hubo un flechazo grande, pero yo estaba en pareja. Entonces, después yo, este, me, tuve una pareja muy especial anteriormente, que nos, nos separábamos como dos tres años o meses. Y, y entonces, este, yo la veía siempre a Cecilia y teníamos ese proyecto. Y en, fuimos idas y vueltas. en o sea, algún que, momento vos pues, sentías todo? Y un va, día íbamos, esto eh, va a cuajar. Me llamó un productor y me dice, vamos a trabajar juntos, ¿qué te parecía Y le entonces, digo, mira, este ponerle segunda vuelta porque segunda. yo la veo a Cecilia y va a ser como un imán así ¡bum! y fue así claro <laughs> <laughs> este, y a partir de eso no nos separamos más es decir, estamos eh, es cómo se hace para sentir. que el amor dure eh, no sé mm. lo que dura hay que bueno por supuesto, yo veo, yo hay veces me siento muy mal, porque yo me siento un rey en mi casa, viene, me cuida, me hace el tecito y ahora cosa, eh, el amor y se encarga de esto y la ropa y lo que vas a hacer. Y me cuida. Yo hay veces que digo, estoy entregando menos que ella. Y entonces este, me doy cuenta que frenarse a decir, pará, ella necesita un, este, un, un mimo constante, necesita que uno lo, lo esté atendiendo. No es solamente el amor de un solo lado, supongo que... Hay que Pero mirá los dos. qué loco, porque digo, vos estás acá, ella no está. Sí. y desde el principio no paraste de hablar de ella sí sí no, basta basta no pero digo, lo consigo. digo como algo bueno <laughs> ¿Sí? Sí, digo sí. porque tu autocrítica es bueno quizás ella da algo no, más es que, que yo no doy hoy, pero quizás pero algo en vos estás bien, es darlo de otra manera te da ganas de volver a tu casa siempre y yo me, me encanta ¿eh? este y, y además ella es muy especial mira vi una piba por la calle hermosa que me encantó, no es la mujer que me está revisando el celular, claro. o, ¿sabes? me dice, mira, yo quisiera que seas como sos, como yo te conocí. Sí, porque yo tengo somos. muchos amigos o amigas claro. que son, este, por ejemplo, antes me decían, eh, tengo un amigo que le digo, este, Roberto I y Roberto II, porque el Roberto I cuando está, oh, ¿qué tal? Y después cuando están salidos, no, ¿qué tal? Cambian. No, no, no. Yo soy así, si estoy con ella, miro una chica y o miro a él, saludo, pero yo la amo a ella. Y... Hay que amar, pero no poseer. ¿Cómo se llevan con la fidelidad, con la monogamia, con el poliamor, con la pareja abierta? ¿Cómo se llevan con todo eso? Eh, yo la verdad es que no estoy tan feliz con, con mi esposa que... Sí. No sé, no, no, no. No existe mucho a los otros. No quiero que se me desarmonice todo esto hermoso que tenemos, porque. Además no está en mi naturaleza, creo que es eso, claro. fundamentalmente. Yo respeto mucho también... Si estoy con alguien, es, este, es una persona que, que tiene tantos valores, ¿viste? Polivalor. Entonces me quedo con ese, con, con ese policorazón de, 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 no sé, de afecto, de, no sé, me, me, al, al sentir que estoy con alguien que, que me respeta, que es amorosa, que... Eh, que tenés una vida cotidiana tan plena de. Sí. de no sé, no necesito, Eso pesa necesito no, mucho en no la siento, balanza. No, no, no te pasa lo otro, está claro. No me pasa lo otro, pero no me pasa lo otro con ella. Claro. Quizás en otra época este, estaba más dispersa. Claro. Porque mi foco era el trabajo. Entonces yo tenía parejas, pero eran un elemento más de, de ese conjunto, pero mi trabajo era como ese este, esa pasión. Eh, Primal, ¿viste? Como única. Y ahora mi amor es. es, es después el, el trabajo es parte de ese centro que es esta relación de amor eh, familiar, también de, de, de crecimiento juntas y de proyecto. ¿Cómo te llevas con la fidelidad y todo ese sí. tema? Sí. Eh, en mi caso, un poco. Este, es un poco. Este, injusto, digamos. <laughs> Porque. Eh, Cecilia, no es que no sea celosa. Eh, me deja jugar con mis fantasías, mm. pero yo soy un celoso de miércoles. Resulté ser un celoso de miércoles, yo que hablo tanto de la... <laughs> <laughs> por ahí se encuentra... ¿Quién era ese que te dijo? ¿Quién te llamó? Pero déjame bromar, qué yo. Este, y soy, eh, me descubrí celoso, pero es cuando uno está tan pleno y está tan bien, por eso digo... Hay que amar, pero no poseer. Me claro. lo digo a mí mismo. ¿no? Se puede. Pero cuando uno está, hey, hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Por lo intentarlo bien. Hay que intentarlo, porque si no, este, caemos. Fíjate que gran parte de la violencia que hoy vivimos a veces en las familias, sí. en las parejas. Lo vemos. ¿sí? Eh, uno no es dueño de una persona. Eso claro. tiene que quedar bien claro. Y, y, eh, pero digo, eh, a ver, vos me decís cómo, bueno, con ella. Eh, eh, yo alimento mi, mis fantasías, este, pero estoy enamorado de ella. Pero cuando uno está pleno y tan bien, fíjate que no, no hay otra cosa no hay en tu universo. Es ese universo hermoso del amor. Claro. Pero, pero sin embargo, yo, yo no dejo que, que me pasen cosas, no dejo de saludar a una amiga, una, una ex amiga, una ex esposa, una, una persona que quiero. O, o una bailarina, o el abrazo, y porque te, he tenido tantas amigas en, en el espectáculo y tengo sí. que no me ando cuidando con eso delante de Cecilia. Y ella lo, lo permite y lo disfruta además, ¿no? Es, mm, eh, es importante eso. Yo por lo menos soy como, como soy, digamos. ¿Haces no, no, terapia, no Y he hecho mucho tiempo de terapia. Para mí que me han robado la plata porque <risa> sigo. <risa> no, no. Sí, ahora este, hace tiempo que no estoy... ¿Y qué estoy temas diciendo. te han llevado a terapia? ¿Qué temas los lleva a terapia? ¿Vos haces terapia? No. ¿Nunca hiciste? Hice terapia cuando eh, viví alguna situación, por ejemplo, el fallecimiento de mi papá, sí. que necesité andar, bueno, era una necesidad, este, y en una separación también, uh -huh. para poder transitar, y lo cual me complementó muy bien con la filosofía del budismo, este y fue además me dijo el, 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 el terapeuta te doy la, la, el alta ya. <laughs> no porque fue como como fue veloz el proceso, ¿no? Y al poco tiempo la conocí a Cintia. Después de, después, de esa, de, después de esa terapia, al, al poco tiempo la conocí. es como que necesitaba escuchar la mirada de un profesional y hacer una observación quizás de, 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 de aspectos míos que, de, de, de ese equilibrio capaz emocional, es de no ser eh, totalmente maestra de mis emociones y, mm. y bueno, eh, empezar a estar más cauta, no indignarme tanto por todo tanto, ¿viste? que a veces se genera eso que... ¿Son me muy produce, irascible? Y me me, eh, por, por lo injusto, me, mm. me, me vuelvo irascible por lo antes capaz que por cualquier cosa y fui mejorando ese aspecto, Pero ¿no? Manejando. Fui teniendo autodisciplina y cambié muchísimo y por eso me siento, creo que la plenitud no te la otorga nadie, si no fue lo que construiste este, ese crecimiento y esa eh, eh, serenidad que va eh, también acompañada con los años, con las experiencias, pero también con un trabajo que uno tiene que hacer con uno mismo. Este, pero yo, bueno, siento como, como un gran equilibrio que entre uno. Ahora, cuando la, la, la injusticia, este, me, claro, es como, este, me, 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 indigna, bueno. me indigna. ¿Te enojas mucho, Anita? yo tengo carácter fuerte, ¿Sí? sí. Pero ahora estoy mucho mejor que antes. Antes, cuando hacía grandes producciones, ahora otra gran producción como esta, pero estoy más tranquilo. Eh, eh, no sé, debe ser la experiencia. Y, eh, pero tengo carácter bastante fuerte, lo mismo este, en cualquier circunstancia de mi vida, tengo un carácter fuerte. Pero sin embargo, trato de, en lo posible, ser una buena persona, trato de serlo. Y, y también me molesta la injusticia como buen libriano. Claro. Y uno estaba pensando, uno acude al psicólogo cuando, cuando no estás bien, mm. cuando tenés angustias, cuando, cuando no estás bien para ayudarte a ordenar un poco las ideas. Claro. Eh, y sobre todo, generalmente en una separación de pareja o para sacarse culpas. Uno lleva claro. las culpas acá arriba. Y, y a mí me ha ayudado muchísimo. Yo siempre, si tenés un dolor, un traumatismo, vas a ver un traumatólogo, o si vas cual. a ver un médico. Te Salta. puede ayudar eh, mucho un profesional, ¿no? Y eh, sobre todo a sacarse culpa, sobre todo a ordenarse. Eh, es bastante recomendable. Eh, claro, que ahí te empiezan a brotar. Vos vas por una cuestión de pareja, Salen por ejemplo. Otras. Dame al niño y te daré al hombre, dice eh, <laughs> Freud, ¿no? Entonces Llevar. te empiezan a salir cosas de chico que sí. a mí me ayudaron este muchísimo. ¿no? Se graban en la vida, ¿no? Sí. Eh. Chicos, estamos en muy y hay un corte, pero ya seguimos, hay más, eh. Estamos charlando con Karina y con Nito y uno ve, o en apariencia es la generalidad, de nosotros, nosotros mostramos todo lo que está bien. Me pregunto, ¿qué es lo que está mal? ¿Cuál es el defecto de Karina acá? ¿Cuál es el defecto de Nito? ¿Qué es lo que sale mal, lo que no les gusta? Lo que ustedes saben que esa es la parte floja de ustedes. La ansiedad. ¿Sos <laughs> ansiosa? La impaciencia. Ah, mira. No, trabajar mucho en eso, <laughs> este, eh, prever un poco más, a veces soy negligente eh, por no animarme a decir las cosas y. Vas dejando, vas dejando hasta ah, que. Sí, 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 sí. Este, ah, cambiar las metodologías para que funcionen funcione mejor las cosas. Este, mm. eh, sí, es, es mucha tarea sí. también, ¿no? Y. Y bueno, eh, eh, ganarle justamente a, 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 a la cabeza, ¿no? Al, me, me acuerdo de la publicidad esa del tic, 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 de, del, del pajarito. pajarito. Eh, ahí, eso es, para mí es, es muy importante, de, eh, con todo el contexto, con, los, con lo que pasa, con el entorno. Eh, yo tomé una decisión, dije, no voy a dejarme influenciar, nadie me va a quitar la sonrisa. Eh, nada, va, nada va a ser el límite de mi revolución humana, de mi felicidad, de la construcción de mi felicidad. Este, bueno, es una batalla con, el, con lo que justo esto que decía, que me indignaba la injusticia, los panoramas que uno ve desde el plano de lo que está pasando mundialmente o en nuestro país, sí. y eh, constantemente eh, siempre es nadie me va a robar la alegría. Entonces, ese es. Eh, Está bueno ese decreto. Sí. Sí, 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 sí. Permanente. Defender la alegría, como sí, dice la sí. canción de cerrar. Claro. Defender Nito, Tus defectos. Además del que todos sabemos que es la puntualidad. <laughs> bueno, pero. Para, eso, perdón. Quiero eso, aclarar que Nito llegó muy puntual. No es <laughs> se retrasó nada por él. Pero ya todos sabemos, no, es que, todos dicen que eso es No, pero mejoré muchísimo. Con la política mejoré muchísimo porque tenía que claro, ser sí. puntual. Y además porque uno ya. Si vos seguís cometiendo errores de grandes. Eh, me di cuenta que le puede faltar el respeto a muchas personas que te están esperando. Claro. Y hoy hay que valorar tanto el tiempo. Cuando uno sí, se pone sí. más grande como yo, valorar el tiempo. y Las cosas que no voy a poder hacer todavía, chicos. Dos claro. espectáculos que me gustaría, hacer cosas en política, eh, divertirme más con mis hijos, los partiditos de fútbol, el amor, las chicas que ya no tendré porque no... Nada, ¿no? Ahora estoy con Cecilia. <laughs> <así que> estoy... <laughs> ¿Cuáles son tus defectos? Y yo, bueno... Sí, digo, mi defecto es tratar de ser tan abarcativo. Yo hago muchas actividades. ¿Te cuesta enfocarte? Eh, sí, muy Quedarte abarcativo. Con algo. Me gusta la política, la economía, este, me gusta mucho producir espectáculos, arriba del escenario soy feliz. Ay. Pero hay veces que no te queda tiempo para todo. Entonces, claro. me gustaría estar a veces en un evento en Corriente que me llaman y no puedo estar porque estoy haciendo espectáculos. Por ejemplo, me pierdo generalmente los grandes carnavales de Corriente en sus días que me encantan. Claro. O perderme este, cosas, este, fiestas patronales que me gusta estar mucho porque tengo un pacto de amor y de sangre con mi provincia. Y me, y me pierdo esa cosa porque bueno también hago lo que amo y es mi profesión eh, y de la cual vivo, que es este la. la la actividad artística. Y, y después este, he ido perdiendo, gracias a Dios, quizá el análisis y la vida, eh, ser un poco soberbio a veces en lo que uno dice, que se cree, eh, se la cree y todo eso, este, eh, ser, tratar de ser un poco más natural. Mi hijo que estudia mucho teatro dice: Papá, ser más natural en la vida, siempre estás como cuidándote. Me gustaría este, también en mi actividad, como es la, la televisión o, el, o, o, o los medios, este, decir más lo que siento, a veces no lo hago porque uno es políticamente correcto, trata de serlo, eh, y como defecto eso, atender un poco más, mira, me he perdido momentos con mis hijos, me he perdido este, momentos con tíos míos que se fueron ya de esta vida y tengo mucha culpa de no haber estado más cerca de claro. ellos, mi propia madre, yo por, por seguir adelante en mi carrera, pero ella me enseñó siempre, me decía, sé artífice de tu propio destino, hijo, no tengas culpa, yo ya hice mi vida. Vos seguís adelante, yo te voy a ver desde acá y estoy feliz con lo que vos hacés. Quizás yo me agarré de eso. Pero ahora me está pasando. Mi hermana Amelia, por ejemplo, está en corriente, está sana, gracias a Dios, todo. pero me gustaría estar más tiempo con ella, disfrutar, claro. hacer más cosas. Y vamos y hablamos. O de política, de cosas de la vida, muy rápido. O me pasa con mi sobrino y eso no quiero que me pase, ni con el amor de mi vida, ni con mis hijos mm. o las personas más cercanas. ¿no? Claro. Chicos, ¿cómo se llevan con el dinero? ¿Ustedes pelean su dinero? ¿Alguien lo pelea por ustedes? ¿Qué hacen con el dinero cuando lo ganan? ¿En qué se lo gastan? ¿Cómo te llevas con el dinero, Karina? Y trato de ser este, ahorrativa sí. <laughs> cuando está y es posible. Claro, porque esta profesión tiene altibajos. Es muy, es, eh, eh, me he gastado ahorros para producir cosas mías este, y lo he hecho con mucho placer este, de verlo plasmado en arte o en lo que yo soñaba, que estuve gestando durante tantos años, después verlo y decir, bueno, ahí en ese, en esa, en ese sillón <laughs> está parte de, de, de los ahorros, con alegría, ¿no? El la, la, la alquiler del sonido, todo. Sí. Este, yo creo que eh, lo que yo me ocupo es de, de desarrollar la sabiduría para poder, este, no primero no soy consumista. ¿Vos peleás tu dinero, por ejemplo, por vos? Eh, ¿O alguien no, yo tengo no pelea? Un, representante, un representante, pero okay. igualmente lo hablamos. Yo claro. hablo con mi representante y, le, y le, también lo oriento y dialogamos, ¿no? Para, claro. este... Pero bueno, trato de ser en ese sentido. Eh, no, no tengo no tengo ni tarjeta de crédito. No o sea, tenés no, tarjeta. No, 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 no somos ni Cintia y yo consumistas. No, este, nos gusta el reciclado, somos eh, ecologistas, nos gusta, eh, no sé, ir a las ferias americanas a buscar ropas que fueran de serie. Este, esto que tengo puesto era de una tía mía de los años 60. Carita. ¿viste? <laughs> me gusta, soy poco. Estos zapatitos me los regaló mi suegra. <laughs> este. Son, digamos, no, 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 no estamos muy en, en, en el sistema de la moda y de lo que se usa o de lo, de, de la de la, ten, de la tendencia. Nos corremos un poco de ese lugar, pero por nuestra forma de ser, somos, con Cintia, muy compatibles, nos prestamos la ropa, la ropa todo. Sí. Este, eh, pero no, o sea, con, con respecto al dinero tratamos de ser sabias, de ser conscientes de, de que cuando este eh, se puede ahorrar, ahorrar este eh, y, y ser pre, o sea, previsoras. Y hacer hasta lo que podemos, porque yo conozco casos que han tenido una bonomía laboral y han empezado a tener gastos sí. de estrellas de Hollywood y meterse en, en no sé, en deudas enormes sí. y, y ver que después tienen que agarrar cualquier cosa laboral para sostener ese estándar de vida. Y digo, Ay, pero eso no es real, y menos claro. en Argentina, digo, <laughs> y en una actriz. O sea, eh, me parece que ese, eh, en ese sentido, que lo he visto en mi entorno, eh, yo. Trato de, de, de ser modesta en ese sentido, con, con cuidado vivo, con lo justo, bien este y, y este con, con cautela, digamos, con el dinero. Ni tu y la guita. Y bueno, yo de hecho defendía a muchos ahorristas que ahorraron claro. en su momento, en el año 2001, sí. eh, pero lo hice primero por un derecho, no solamente porque yo creo que los ahorros han sido eh, productos del trabajo. El trabajo es lo que te hace ahorrar en su momento. Pero sin embargo, este, qué sé yo, yo soy un tipo que hoy, si tengo puesta una camisa, me la, me la compró Cecilia, yo no tengo, no me gusta mismo. No Parece que, que aquel que... muchacho de los 90 sí, sí. ya no lo soy, no, no uso. Si, si tengo un auto lo tengo para que me lleve a corrientes y vuelva y esté. Eh, pero no, yo también no, 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 no voy detrás ¿Vos de. ¿Vos tenés la... representante o vos te peleas? No no, 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 representante. ¿Vos sabés no. lo que valés? Eh, no, yo, sinceramente, no, 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 eh, Lo vas arreglando no, y y, sí, ah. depende de acuerdo a la, las circunstancias. Sí, los artistas dependen un poco de las circunstancias. Por ahí te falta algo y <laughs> bajas claro, el precio sí. de tu show. Claro. O arreglo. Y en este caso me decís, ¿dónde invierto? Bueno, en este caso te invirtiendo en el teatro. Claro. En las Jauroras Locas, que es un, un espectáculo productor. musical. <laughs> ¿Sos productor ahí? Sí, soy productor. He sido productor durante 25 años. Eh, invertí en teatro. En el teatro Enrique Carreras sí. es mío con mis socios. Habíamos comprado también el tronador, ahora lo vendimos. Pero me gusta invertir en eso. Pero sí, soy generoso, te digo. Soy generoso, muy generoso en la medida que puedo. Eh, a veces en, en política uno ve cada necesidad que te hace imposible no, no, no donar o no ayudar. Pero sin embargo, el dinero para mí, eh, fíjate vos, yo lo vi esto, vamos a volver al psicólogo. Parece que yo siempre tengo que tener algún respaldo. Eso viene de la madre, porque la mamá no. decía: tenés que tener un respaldo, respaldo nene. Sí. Entonces, sí, 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 Algún sí. respaldito me gusta tener sí, sí. siempre. Algún sí, respaldo, sí. si no te crea un poco de, de inseguridad sí. por, el, el, por, el, por el futuro. Y con mis hijos soy así, les, les enseño a, a economizar, a, a ahorrar. Me dice, basta, papá, disfrutá disfrutar, que no sabemos qué nos puede pasar mañana. Eso también está, ¿no? <risa> <risa> es importante disfrutar también. <laughs> ¿Qué es lo pendiente? ¿Qué es lo que todavía no se concretó? ¿Qué es lo que estaría bueno que les pase a las vidas estas que ya tienen que están buenas? Si pedís, Karina, ¿qué pedís? ¿Qué estaría bueno que suceda? La maternidad. Maternidad. La maternidad. ¿Te gustaría sí, ser sí, madre? Sí, sí. Queremos. Ah, mira. <laughs> sí, estamos haciendo los trámites y, y bueno, este, ahora eh, nuestra maternidad pasa por lo creativo, lo artístico, también se puede ver como una forma también, eh, pero sí este, estamos haciendo desde el plano de lo real, de lo concreto, eh, de, de tener un, un hijo, una hija. Este, Pensábamos hasta, hasta adopción, este, y estamos haciendo todos los pasos, ¿no? bueno. eh, Lleva tiempo, pero mientras tanto, como te digo, este, gestamos nuestros proyectos que son como hijos, es los de autogestión, ¿no? Este, y, y, y los, fíjate qué loco, ¿no? Nuestro primer espectáculo se llamó Mamá Punk. Sí. Y ahora estamos con otro armando otra cosa, por más que seguimos con esto, este, otro, otro proyecto. Este, pero, pero bueno, con los pies sobre la tierra y, y haciendo lo que tenemos que hacer para poder eh, concretar este sueño que tenemos pendiente, porque siempre decimos, yo quiero ser mamá con vos, y yo con vos. Está bueno. <laughs> este... Así que bueno, ese sería lo pendiente. Asignaturas pendientes. ¿Qué pedís? Y una de las principales era estar hoy en el paraíso con Cecilia y yo le pido a Dios mantener eso. Yo generalmente eh, cuando uno, duerme, bueno, empezás a rezar y yo, o a cada uno su religión, yo le pido buena salud, no lo distraigo mucho a, a Dios, y buena salud para mis hijos y para la pareja que uno ama. Eh, eh, le pido que no me duela tanto la cintura cuando juego al fútbol con mis amigos, <laughs> porque ya, ya te está costando. Pero cuestiones pendientes me gustaría incidir mucho más en la política nacional y provincial, de corriente, por ejemplo. Claro. Eso me gusta. Voy a seguir haciéndolo, vaya a saber. Es que no está, digamos, este, eh, en, en la lucha está, el, el, digamos, o, en, o ir detrás de tus objetivos. Eso es lo que hay que disfrutar. Tal vez el no llegas al objetivo, pero es algo sembrado. En el camino está. Claro. Y, y sí, me gustaría, este, pero ¿cuántos vinitos tintos todavía no tomé? ¿Cuánta, ah. este, ¿Cuánto amor todavía no hice con Cecilia cuando nos quede un tiempo? Porque está haciendo la adaptación y la dirección y no nos queda tiempo. Uh, cuando termine de dirigir sí, la dirigí. jaula, te va a dar bola voz. Claro, ahí me va a dar bola, pero sí. cuestiones pendientes siempre a uno le, Pero sobre todo, este, seguir manteniendo esta relación que tengo con, con mis hijos y la relación que tengo con Cecilia. Qué bueno. Me siento, es medio difícil decir eso, pero me siento bastante pleno en mi vida. Qué bueno. Pero está bueno que lo pendiente sea sostener lo que uno tiene. Me gustó. Sí, sí. Eso, les compré regalos. Ah, especialmente sí sí, sí. No sí, le elegí uno muy que muy va buscari. para cada uno. Esto, porque pensé en Cecilia, en, serio? en los ensayos. Y en que vos no tengas problemas. No me o sea, Le compré, por favor, verlo? un Auténtico cronómetro. No me digas, fundamental. Bueno. Por favor, que te va bueno. a tener alarma para que llegues a tiempo a la función. Gracias, pero te juro que además ella lo estaba necesitando porque la otra vez estábamos ensayando y dice, a a ¿cuánto lo esperaba? Y lo estaba haciendo. Gracias. Eso para vos. No. Eso para Ay, vos, porque me parecía, me parecía que, iba que iba con lindo. vos, con tus creencias. Ay, qué hermoso. Un hornito de la abundancia Buda, para la Buda casa. Sakiamuni. de Muni, Qué lindo, hermoso, es precioso. Gracias, sí. Como te quedan tomar ¡Precioso! vinitos, te llevas la bodega a tu casa. Qué hermoso, adoro. Para los hornitos usamos muchísimo, usamos. Gracias. Mira cómo sabe, Muscari, ¿eh? Uh, ya, bueno, ya, ya, ya. voy a preparar un brindis, chicos. Pero sí. mientras lo preparo, me gustaría que me ayuden a pensar en algo. Qué delicado esto, precioso. Mientras el los escuché lindo, ¿no? en el programa. Sí, claro que es hermoso. <laughs> todo el tiempo... ¿Sí me decías... No, que mientras los escuchaba en el programa, todo el tiempo pensaba en la felicidad. ¡Ay, qué lindo! Sí. Que tanto Karina como bonito se los percibe como dos personas muy felices. ¡Sí! <laughs> Entonces me gustaría que me ayuden a pensar sí. qué tengo que hacer para tratar de ser cada día un poco más feliz. ¡Qué copas hermosas, además! ¡Qué lindo! Pero como sea... ¿Qué hay Mirá. que hacer para ser más feliz, Che? No sé, ¿vamos a brindar? ¿Vamos a brindar? Una alegría. ¿Qué hay que hacer para ser más feliz? ¿Qué Nito? No sé, yo supongo que, un, yo que eh, suelo leer frases de Borges, no, no sí. leí todos sus libros, <laughs> pero él decía que el, el momento eh, más feliz de un hombre o, o pleno llega cuando uno descubre quién es. Uh -huh. Y eso es lo que hay que descubrir, a ver, quién es eso? cómo es uno. Está bueno. Eh, y, y yo todavía estamos en ese, estoy buscando, ¿no? Porque no, no me da mucho la <laughs> estoy, estoy buscando, pero hay, hay, que, hay, hay que descubrirlo. Hacer lo que uno siente, como, como uno es. Porque si te llenas hoy que tenemos tantas redes sociales, que tenemos los medios de comunicación, que tenemos las opiniones de todos, nunca puedes ser como, como sos. Eso me gusta tanto la canción de las cabreras locas, yo soy como soy. No tiene que ser como es. Somos únicos y repetibles. ¿Qué hago para ser más feliz? Pensar en los demás. Pensar en los demás. Porque me quedé reflexionando lo que decía Nito de usar el tiempo para ver a su familia, para estar con su gente querida. Y eso es pensar en los demás. O encontrarse con una amiga, un amigo que no ves hace mucho, tomar unos mates, a charlar, cómo está tu vida, cómo están tus cosas hablar con las personas, con los vecinos, eh, conectarse El con otro. las miradas, salir de la interconexión del teléfono para estar más en la conexión con, con lo humano. Eh, me parece que para ser más felices eso es pensar un poco en las necesidades de los otros. Mm. A Karina Kala pueden ir a ver en qué hacemos con Walter y en el verano en el Teatro Mar del Plata lo pueden ver a Nito con La Jaula de las Locas. Gracias por venir oh, a Mundial Karina. Gracias, a Salud. Más Gracias a vos. Muchísimas gracias, gracias